amigos, hola amigas, bienvenidos una vez más. Esto es Puro Heavy. ¿Cómo andan allá? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bueno, estamos acá para recibir nuevas bandas, bandas emergentes, algunas no tanto, porque hoy tenemos una banda que hace 17 años que viene tocando juntos, ¿eh? Pero para un cacho, para, te cuento. Puro Heavy es el único programa de verdad que presenta bandas y que tocan en vivo. O sea, ningún playback ni nada. Mirá, toca, mirá, hace algo, toca algo en el bajo. Ya está, listo. ¿Viste que suena? Esto es en serio, es música de verdad. Por eso, hoy vamos a escuchar, como todos los programas lo venimos haciendo, dos bandas con dos propuestas completamente antagónicas y diferentes, donde cada uno va a mostrar lo suyo y además va a contar sus historias, sus anhelos, sus deseos y todo eso que a nosotros nos gusta conocer. Y además yo como músico me interesa porque digo, a ver, ¿dónde se conocieron? ¿Dónde son estos pibes? ¿Y qué influencias musicales tienen? Bueno, por eso te trajimos para este primer bloque una banda, como te dije antes, que hace 17 años que vienen tocando juntos, son de la zona sur y tengo el honor de presentar acá, en vivo, en Puro Heavy, Identidad Perdida. Buscamos cuevas donde poder ladrar y que el rugido despierte la emoción. Desengarra los espíritus del poder. La vida desperta buscando mí. Vive buscando volver, ya verá. Vive buscando volver, ya verá. Trabajo y bastón de poder ladrar y que el rugido despierte la emoción. Desengarra los espíritus de mi poder. La vida desperta buscando mí. Vive buscando volver, ya verá. Buscando volver. Bueno, mi nombre es Sergio Velázquez, soy guitarrista y voz de Identidad Perdida. Somos de Zona Sur, Berazategui. Tocamos hace 17 años, estamos en el camino este. Disco, tenemos bastantes demos, nuestra mejor producción fue acá en Puro Heavy, la mejor producción que hicimos hasta el momento. ¿Cómo es un show nuestro? Vamos a tocar con todas las ganas y a presentar todo y a dar todo lo que tenemos para que la gente sienta lo que sentimos nosotros. Hola, ¿qué tal? Soy Gera Master, en este momento el batero de Identidad Perdida en este nuevo proyecto. Estamos acá en la producción de Puro Heavy para todo el país, para todo el mundo. Y bueno, espero que les guste el material y que lo compartan. Y estamos en contacto. Gracias. Hola, gente. Yo soy bajista de Identidad Perdida. Mi nombre es Fernando. Y bueno, me queda agradecerle a toda la gente que estuvo con nosotros. Muy bueno todo esto. Es una experiencia nueva para todos nosotros. Y bueno, nada más que decirle. Muchas gracias.
que quiso ser. Rodando despierta la ansiedad. Rodando un destino sin final. Vuelve a ser quien soy. Olvidando a los sueños el poder. Espectacular Identidad Perdida acá en vivo en Puro Heavy. Bueno, felices, muy contentos de recibir bandas y de escuchar. Y a veces a mí me pasa de ponerme del otro lado y analizar y escuchar y bueno, y disfrutar de la música en vivo, que de eso se trata Puro Heavy, gente. Bueno, acabamos de escuchar Identidad Perdida, un trío. Hace 17 años que tocan juntos, pero un detalle y no menor. El batero, que es un animal y que acaban de escuchar, hace 2 días que está en la banda. No, es algo único, es un batero único. Así que ya vayan anotando el teléfono por si necesitan batero de urgencia, me lo llaman. Bueno, chicos, los felicito. Muy buena la banda, excelente. A no aflojar y a darle duro y parejo para adelante. Y ahora sí, amigos, seguimos acá con más Puro Heavy en el próximo bloque. Así que no se te ocurra cambiar de botón, Volvemos. Suecas volvieron a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda. Sonido distinguido, construcción única y un estilo que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada. Guitarras Hagström.
ahora sí, amigos, amigas, llegamos a la segunda parte de Puro Heavy con otro trío, un trío power, un trío que tiene una base poderosa, que el violero canta y además tiene unos arreglos súper, súper complejos. Ellos son de Ezeiza, hace 4 años que vienen tocando juntos. En estos 4 años grabaron un demo y 3 discos. Y vienen presentándose bastante seguido, muy a menudo, en la zona sur, pero están empezando a pegar un poco más en festivales grandes, ¿eh? Ellos, como definen su música, con influencias de Megadeth, con influencias de muchas bandas que tienen que ver con el estilo, con el metal, Pantera, con la velocidad. Van a ver que el violero toca rápido, van a ver que hay muchos arreglos al unísono del trío, es decir, del bajo, de la viola y de la batería. Bombo a doble masa, o sea, power, power, power. Así que, amigos, amigas, llegó el momento de presentar acá, en vivo, en Puro Heavy, Quick Fire.
Buenas, mi nombre es Diego Lambenegas, soy de Quickfire. La banda arranca como una banda de thrash metal en el barrio de Ezeiza, la ciudad de Ezeiza, en el año 2010. Sacamos un demo que se llamó Time to Kill, después hicimos el primer disco de estudio, que fue Deus Ol Invictus. Segundo disco, 2015, War Philosophy Dead, y ahora estamos presentando nuestro tercer disco, Conqueror of the Void. El show de Quickfire tiene todos los elementos que tiene una banda de thrash: velocidad, riesgo, agresión y mucho alcohol. ¿Qué tal? Soy Gustavo Venegas, el bajista de Quickfire. Muchas gracias por la invitación y esperemos que les haya gustado. Un fuerte saludo a la audiencia de Apuro Heavy. Bueno, yo soy Rocco, batero de Quickfire. Bueno, acá estamos con los chicos de Apuro Heavy. Muchísimas gracias por la invitación. No se olviden de seguirlos en las redes sociales, a ellos, a Quickfire, a la banda. Bueno, un saludo grande para todos los que están viendo. Esto fue Quickfire. Gracias por todo. Mi nombre es Diego, esto fue Quickfire, en Puro Heavy. Mando un saludo para todos. Nos estaremos viendo en la próxima fecha.
Quickfire en vivo. Impresionante acá en Puro Heavy. Ah, tremendo. Este trío la rompió. La verdad, ¿qué les pareció a ustedes allá en sus casas? ¿A vos qué te pareció? A vos que estás ahí, opinen, opinen, escríbanos a las redes sociales, escríbanos al Instagram, al Facebook, a donde sea, manden opiniones, opiniones. Mi opinión es que esta banda se suena todo, es súper velocista, súper virtuoso. Como ya lo dije alguna vez, en algún momento, el heavy metal no es un género para subestimar, es un género muy complejo, muy difícil. Realmente hay que ser virtuoso, hay que manejar muy bien las escalas con la viola, hay que manejar muy bien las líneas melódicas del bajo, toda la polirritmia con la batería, hay que tener velocidad en los pies para hacer doble bombo y para tener la cabeza que los bateros tienen así, dividido en cuatro. En un miembro tocan una cosa, con el otro miembro otra cosa, con una pierna una cosa. No, para mí tan loco. Así que, amigos, hemos disfrutado de esta excelente banda, Quickfire. Felicitaciones, gracias por haber venido al programa. Tengo un regalo muy especial para hacerles, y te miro a vos porque no va a ser para vos el regalo. Las mejores cuerdas de viola Martin Blues que no se cortan, no se desafinan, no se oxidan y duran para toda la vida de la cámara y me va a tomar. Estas cuerdas, aunque no lo puedan creer, y con este packaging, con este envoltorio tan lindo, son nacionales. Así que esto es para vos, calibre 010, nunca vienen mal, cuerdas. Bueno, una vez más, gracias por haber venido al programa. Los felicito, a no aflojar. Y amigos, les tengo que decir que nos tenemos que ir. Entonces así, es cortito, es un programa cortito, yo lo sé. Pero nos vamos a ir. Y antes de irnos te quiero decir a vos que estás allá en tu casa. A vos que estás allá también. Y a vos que estás en tu casa. Y que tenés una banda, y tenés un proyecto. Y querés venir a tocar acá a Puro Heavy. ¿Cómo lo podés hacer? Es muy fácil. Mira, acércate, se va a venir. Mira, agarras, nos mandas al Facebook de Puro Heavy un demo, un audio, un MP3, un video, un link, algo de Spotify, algo de iTunes, de lo que sea. Y escuchamos a la banda. Si la banda suena como Quickfire, que es difícil, porque es una banda difícil, pero si la banda suena bien, yo te aseguro que vas a ser parte de esta historia. Y ahora sí, amigos, amigas, me despido hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Puro Heavy.